Yes, hi, good morning. I'm going to do a medium coffee with one cream and two pumps of hazelnut. Okay. And that'll be it. We'll see you up here. Thank you. Thank you. You have a nice day. Bueno, pues hola y muy buenos días YouTube. Nuevamente aquí el Pescador Rojas invitándolos a otro video. El día de hoy el propósito es, ya lo adivinaron, la pesca. Entonces vamos en camino aquí a una de las presas donde tenemos en mente que ya ahorita las babinas deben estar llegando a lo bajito, a las aguas menos profundas. El propósito de hoy es de ir detrás de las bobinas. Vamos a estar lanzando varios señuelos, ya que la verdad no estamos muy seguros cuál va a ser el patrón el día de hoy. La pesca en las últimas semanas, aún aquí en el área donde yo me encuentro, ha sido un poco ni muy buena ni muy mala. Es estar tanteando y probando las aguas, probando señuelos y mirando qué es lo que funciona. Entonces el día de hoy va a ser un poco de lo mismo. Vamos a estar probando varios señuelos, entre ellos voy a estar tirando un jig, tengo amarrado un spinnerbait, el Texas rig, nunca se queda en casa, y si no me equivoco también tengo el chatterbait. Entonces manténganse en sintonía, quédense con nosotros y nos vemos en el agua. Bueno, pues como han visto, hemos llegado aquí al local. El día está un poco nublado, que es muy bueno para la pesca. Entonces no vamos a estar lidiando tanto con el sol, y probablemente las lubinas anden aquí en busca de comida. Entonces probablemente tengan un muy buen día de pesca el día de hoy. Aquí por la parte de enfrente está la boca del canal, va y conecta con la presa que vamos a estar pescando el día de hoy. Entonces, vamos a hacer unos cuantos lances aquí, ojalá tengan unas dos o tres capturas antes de ir y pescar las aguas que tenemos planeado para el día de hoy. Entonces manténganse en sintonía y nos vemos en el agua. Bueno, pues se ve el movimiento del pez, pero no creo que sea lobina. Yo, probablemente para mí que son unos shad o son bluegills que están aquí brincando en la superficie. Entonces este va a ser el último lance y nos vamos a ir acercando aquí hacia la presa donde vamos a estar pescando. Bueno, pues llegando aquí a la zona que vamos a estar pescando, ya se ve el movimiento del pez. Aún no sé si son lobina, pero me voy a imaginar que sí lo es. Y por lo visto están mordiendo en la superficie, que ya me imagino que muchos saben y pueden compartir en mi gusto de la pesca de superficie. No tengo ningún señuelo de superficie aquí atado, pero creo que ahorita vale la pena hacer un pequeño cambio y tirarles algo de superficie. Miren, ese definitivamente fue bass. Voy a hacer un pequeño ajuste y voy a trabajar aquí toda esta área donde se ve todo este movimiento de pez. Voy a estar lanzando aquí un buzzbait negro y lo voy a acompañar con un bentito bug aquí de los Guggens, color negro y azul. Yo creo que este se van a acompañar aquí muy bien. Así. Yo voy a estar amarrando este señuelo y trabajando aquí esta zona para ver qué es lo que sale. Sigue el movimiento. Ahí está la primera. Ahí está la primera aquí con el buzzbait. La primera mordida aquí de superficie. Muy buena indicación que van a estar picando aquí. Esta zona que tengo aquí por adelante es la zona que tengo pensado pescar. Entonces ahorita las condiciones nubladas me ayudaron bastante para empezar aquí con la pesca de superficie. Ya una vez que salga el sol, si es que sale, voy a estar lanzando el buzzbait y trabajando aquí la superficie lo más que se pueda. Pero si miro que ya la pesca de superficie se pone un poco lenta, tenemos los swim jigs atados, tenemos los chatterbaits, al igual tengo un jig también que voy a estar trabajando. Entonces vamos a estar aquí pescando toda esta zona. Pero ahorita se ve que la pesca de superficie va a estar dando.
Bueno, voy a posicionar allá cerca de aquellas piedras y voy a estar lanzando aquí a lo largo de todo este monte que se ve aquí. Entonces, para mí que las lobinas están metidas un poco aquí bajo cubierto y están metidas hacia adentro de todo ese monte. Entonces voy a estar lanzando y trabajando el señuelo aquí a lo largo de esta orilla. Ahí se está viendo el movimiento de bass. Ahí está la siguiente mordida. ¡Ah! Se soltó. ¡Ah! Es que estaba aquí parado sobre estas piedras. Estaba un poco fuera de balance y no me dejó dar bien el hook set. Pero bueno, ahí tuvo la siguiente mordida. Bueno, pues como vieron ahí, tuvimos la primera captura del día aquí en la superficie, que la verdad, aquí para el pescador rojas, la pesca de superficie es mi preferida, es mi favorita. Y si yo pudiera, pescaría a esta técnica en cualquier ocasión, pero ya todo el pescador sabe que la pesca no es así, hay que ir ajustando. Ahorita seguí haciendo unos cuantos lances con el buzzbait, no fue ni mucho lo que intenté, simplemente estaba aquí probando las aguas aquí por la parte de atrás, pero lo voy a ir variando un poco aquí a la técnica. Vamos a estar trabajando toda la orilla que se ve aquí por atrás de mí, tirando swim baits, tirando swim jigs, tirando jig y también tirando spinner baits y chatter baits. Entonces le vamos a ir calando varias técnicas hasta que tengamos el patrón en mano y empiecen a ver las lobinas. Entonces ahí tuvieron la primera captura y le vamos a seguir dando, señores. Como les dije, voy a cambiar un poco la presentación. Voy a estar lanzando aquí este chatterbait negro y azul, acompañado con un trailer de la marca Gambler, que es uno de mis preferidos aquí. El perfil que tiene no le quita nada a la acción que da el chatterbait, sino que le da más aquí a la presentación y rellena un poco más el perfil del señuelo por completo. Y la verdad que pues, mi experiencia pescando este señuelo ha sido uno muy positivo. Entonces en uno de los videos que este señuelo tuve una buena captura también aquí, dentro de los primeros 3 o 5 lances. Ahí me le picaron. Si no era un pez, era un buen pedazo de grama ahí donde me trabé. Ahí está, este sí es pez. No. Bueno, pues lo vieron allí en cámara. Fue un buen enganche. Fue el primer enganche que tenemos aquí con el nuevo combo de la vara St. Croix, acompañada aquí con el SLX. Entonces, aquí trabajando esas orillas que se ven de grama. Tuve dos mordidas. La primera, estoy seguro que fue una mordida, pero probablemente pudo haber sido ahí un pedazo de grama que está por debajo de la superficie. Pues como vieron, enganché. Lo saqué aquí hacia la orilla y pues al momento de jalarlo sacudió la cabeza y pues escupió el señuelo, pero lo vieron, yo diría que era una lobina de una libra y un cuarto, una libra y media tal vez, y pues ahí para continuar aquí el día de pesca. Si miramos que aquí en esta área, en esta zona, no hay muchas capturas, aquí más adelante está el micro spillway, que ya tengo varios videos allí en esa zona. Mucha gente probable ya se esté aburrida o fastidiada con esa área, pero la verdad es que esa área ofrece muy buen contenido en cuestión de capturas. Ahí he tenido capturas de 4 hasta de 5 libras en un canal que es muy pequeño, y vamos a ir trabajando hacia el spillway, pero al igual trabajar esta orilla y a ver qué ofrece acá la presa principal antes de llegar a lo seguro.
Bueno, pues yo pensando que estaba grabando. Tengo aquí el tercer enganche, segunda captura del día, una más buena. Vamos creciendo, vamos aumentando aquí de tamaño. Yo diría que es como de una libra y media. Ya como les dije, pensé yo que estaba grabando, pero que al momento, el momento que miré la cámara, di de ver pues que no era el caso. Bueno, mi gente, pues aquí está. Es el tercer enganche, segunda captura del día. Como están viendo, una lobina muy, muy saludable. Los colores aquí verdes y verdes oscuros. Y como les dije, estaba trabajando la zona allí de zacate, tirando hacia las orillas, y yo sentía al momento de que caía el señuelo, estaban dando unos toques pequeños, no era una mordida como completa, como para decir que se estaban pasando el señuelo. Paciencia y seguir lanzando. Si sabemos que están los peces y están picando, pues hay que seguir trabajando esa zona y esperar a que den los resultados. Entonces ahí tiene, mi gente. Nos vamos a estar tomando una pequeña foto. Si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. Estoy dejando el enlace aquí abajo. Al igual les va a aparecer aquí mi contraseña aquí en la pantalla. Pero síganme en Instagram para capturas más en vivo y no esperar una semana a que publique y comparta un video. Bueno, nos vamos a cambiar un poco más hacia arriba. También se miran bastantes áreas buenas con bastante zacate, bastante grama. Entonces vamos a mudarnos un poco más hacia adelante e irnos acercando también aquí al micro spillway, donde siempre tenemos en mente que deben haber dos, tal vez tres capturas. No se vayan, quédense en sintonía. Bueno, hemos cambiado aquí de señuelo y de posición. Estoy lanzando un spinnerbait color blanco con chartreuse acompañado con un trailer que es estilo como curly tail. También color blanco, y vamos a estar aquí trabajando esta zona que se ve aquí por enfrente. Ofrece algo de cobertura en cuestiones de zacate o de grama, lo mismo que en la posición anterior de estar mire, ahí está. Lo mismo de estar, no brinques, estaba lanzando hacia el zacate, hacia la grama, y allí fue en donde muchas de las capturas que estoy sacando el día de hoy están saliendo allí de la de las orillas del zacate. Y como están viendo también, las capturas están algo parecidas en cuestión de tamaño. Esto es como de una libra y un cuarto, si acaso. No muy muy grande, pero pues al igual, captura es captura, y me está indicando que aquí ya se está activando un poco la mordida de bass, y la verdad que eso me alegra bastante. Ya si sale una más grande, le vamos a dar una liberación un poco más detallada en compartírselas con la cámara grande. Como les dije, un simple spinnerbait color blanco y chartreuse aquí acompañado con un trailer estilo curly tail y trabajando las orillas de la grama. Entonces voy a hacer ese mismo lance, solamente que me voy a ubicar un poco más hacia atrás, y esa mordida estaba casi al momento de que el señuelo cayó al agua. Si se han quedado en sintonía hasta este momento, pues ahorita les voy a dejar saber que en este video también va a haber sorteo, va a haber premio, y lo único que hay que hacer es de estar suscrito al canal, darle un like al video y dejar un comentario. Haciendo eso, me van a indicar que gustan participar en el sorteo y el ganador va a ser elegido en el próximo video. Tal vez estén preguntando pues de qué se trata el sorteo de hoy, qué es el premio. En el carro cargo una caja donde voy metiendo mis señuelos, porque la verdad que ya he juntado una muy buena colección de señuelos, y al momento de que estemos por concluir el video, voy a ir al carro, voy a abrir la caja y voy a elegir un señuelo que va a servir como premio en el video de hoy. Entonces, si no se quieren perder la oportunidad, manténganse en sintonía, suscríbanse al canal, dejen un comentario y también denle un like al video. Ahí está. Casi por llegar aquí a la orilla. Mire, se soltó. En verdad no me dio chance de dar el sentón de gancho muy bien. Ya estaba por sacar el señuelo del agua y hacer el próximo lance para cuando llegó a la orilla y le dio la mordida. Una lobina como de una libra. Y pues bueno, hubiera sido la quinta captura del día de hoy, pero pues de perdido sirvió de contenido y pues algo para la emoción, ¿verdad? Ahí está. Esto no te me va. Tú sí vas a participar en el video de hoy. Mire, les digo que ahorita pura lobina como de libra que está picando. Ahí está.
ni sé, ya perdí la cuenta de cuánta. Se me hace que es mi cuarta captura y como el sexto enganche, no estoy muy seguro. Pero muy buena adición aquí al video. Se mira que ya la han capturado antes, tiene aquí un hueco en la boca donde parece que ya la han enganchado. Entonces muy buena adición. Ya saben, dejarlas crecer, dejarlas reproducir, así para seguir pescando el día de mañana y en años que están por venir. Oh, pensé que era una captura. Espero no perder este spinnery porque ya es el último que me queda. Chihuahua. Ahí está. Sí, logré recuperar el señuelo. Captura. Captura. Señuelo enganchado, recuperado, resultado, captura. ¿Qué más le piden? Eso se merece un like. Y mira, muy apenas andaba enganchado. Eso se merece un like. Si no le van a dar un like a este video por esa situación, pues yo no sé, probablemente no sean amantes de la pesca. Bueno, pues captura número 7. Lo vine a como de una libra, libra y media, si acaso. Muy saludables. Aquí se están engordando, se están alimentando aquí para el verano. El spinnerbait está dando resultados, pues. Era uno de los señores que tenía atados desde anoche. Yo tenía en mente que pues el spinnerbait iba a ser uno de los señuelos principales para la pesca del día de hoy. Pues el spinnerbait, la verdad que es muy versátil, lo pueden pescar en cualquier temporada del año, pero principalmente cuando da mejores resultados, en mi experiencia, es en la primavera y en el verano. Y nada, pues vamos a seguir aquí pescando. Vamos a tratar de encontrar una más y nos vamos a hacer un poco más hacia arriba, dejar descansar estas lobinas y pues a ver qué nos espera allá en el dislace. Ahí está. Ahí está la siguiente participante. Y al igual, miren, pura lobina de libra, libra y media. Miren, haz de cuenta que es la misma lobina que ha estado mordiendo durante todo el video. Miren. Parece ser la misma. Pero les aseguro que no, como están viendo, he trabajado toda esta orilla. Aquí todo este zacate que está saliendo aquí fuera del agua y lanzando hacia las orillas, las puntas. Esto me está diciendo que pues toda la lobina que se encuentra aquí, ubicada en este lugar, parecen varones que probablemente ya están terminando la temporada de spawning. Y lo que hace falta son las big mamas. También con eso les quiero mandar un saludo muy especial aquí a uno de los suscriptores, José Alfredo Venegas de Ocotlán, Jalisco. Saludos, viejo, aquí muy agradecido por su apoyo. Siga aquí en sintonía de los videos y aquí estamos para servirles. Si también quieren de unos saludos aquí de su servidor El Pescador Rojas, recuerden de suscribirse al canal, síganos en Instagram, déjenos saber desde qué parte del mundo nos sigue y a como pueda aquí El Pescador los vamos a estar complaciendo con los saludos. Entonces espero y se queden en sintonía. Bueno, pues hemos llegado aquí al dislace. Es muy difícil resistir las ganas de venir y pescar aquí ya con las capturas que hemos tenido aquí en este pequeño local. Voy a estar haciendo unos cuantos casteos y miro que no hay mucha presencia aquí de bass. Me voy a estar cambiando aquí al otro lado de la zanja. Continúa la parte norte de la presa que estuvimos pescando hoy por la mañana. Ahí está. Ya se había tardado. Creo que esta es la más grande del día. Mire. Bueno, luce la más grande. Sí, la más grande del día. Yo creo que esta le está tirando las 2 libras. Sí, esta ya está de 2 libras. Muy buena captura aquí en el Micro Spillway. Ya me estaba desanimando porque ya había hecho como unos 10 lances. Y muchas de las veces aquí llegando al primero o segundo lance ya tenemos una captura. Y aquí en las manos, pero hoy sí fue un poco más dilatado la mordida. Yo creo que probablemente tiene algo que ver el señuelo. Le voy a estar cambiando un poco de color, pero definitivamente la más buena del día. 2 libras, 2 libras y un cuarto tal vez.
Entonces aquí está la parte de la presa que vamos a seguir pescando. Como ven, aquí hay más grama, más consistente. Vamos a estar lanzando el spinnerbait hacia las orillas para ver si logramos las próximas capturas. Ahí está. Se siente de buen tamaño, pero mire, escupió el señuelo. Chihuahua. Al alcancé a mirar aquí por la superficie, se sentía buena, pero era una igual de una libra, libra y media. Eso me confirma un poco el patrón que hemos aquí decidido ejecutar, que es el uso del spinnerbait. Hoy en día el spinnerbait funciona, pero no significa que el día de mañana va a ser lo mismo. Hay que estar lanzando varios señuelos para ver qué es lo que va a funcionar de día en día y local en local. También el hecho de que aquí esté funcionando hoy el spinnerbait no significa que en alguna otra presa o algún otro local donde vaya a pescar vaya a ser lo mismo. Hay que estar calando y probando las aguas para ver qué es lo que quiere el pez que se encuentra en cada ubicación. Bueno, YouTube, pues hemos llegado aquí a la casa. Ahorita vamos a ver de qué se trata el sorteo. Entonces, para los que se han quedado aquí en sintonía hasta este momento, les agradezco. Ahora les toca lo bueno. Entonces, no se pierdan la oportunidad de ver de qué se trata el sorteo de hoy. Entonces, vamos a ver aquí en la caja misteriosa que les comenté en el principio del video. Entonces, aquí, como están viendo, la caja que tengo atrás del carro es para darles una idea de lo poquito de señuelos que he acumulado aquí durante los últimos 3 a 4 meses. Muchos de los señuelos que están viendo aquí es a través de las cajas misteriosas. Entonces vamos a elegir aquí un señuelo para regalar como parte del sorteo del día de hoy. Entonces vamos a ver qué tenemos para regalar. Un popper de los Guggens, este tal vez esté bueno. Aquí tenemos el mismo popper pero en otro color. Este es Shimmer Shad. Muy buenos, estos todavía estoy por probarlos, estos no los regalo porque aún no los he probado y los quiero trabajar. Yo creo que nos vamos a ir con el popper y vamos a hacer el popper negro, este popper. Entonces, si quieren la oportunidad de ganarse este señuelo de los Guggens, lo único que hay que hacer es suscribirse al canal, dejar un comentario y dejar un like aquí a través de este video. Con eso van a estar aquí elegibles para ser seleccionados como el ganador de este señuelo. Bueno, pues ahí con la noticia del sorteo, ahí les voy a concluir el video. Al final, pues fuimos exitosos con la pesca de hoy. La verdad que fue la primera pesca del 2021 donde tuvimos más de 2 capturas. Y no fue muy grande, como por decir de 4 o 5 libras o grande, pero al igual fueron varias de una libra, libra y media. La más grande fue de 2 libras y un cuarto, le calculo yo. Ahí del deslace que está a un lado de la presa donde estuvimos pescando el día de hoy. Entonces, el señuelo que más resultados dio fue el spinnerbait color blanco con chartreuse, acompañado con un curly tail como trailer, también color blanco. Entonces, muy buen señuelo para estar usando en estos tiempos para la pesca de bass. Entonces, les recuerdo que se suscriban al canal, dejen un comentario. Estamos muy cerca aquí para iniciar el sorteo de la caña Loose Mox Mash y el ganador va a ser seleccionado una vez que el canal llegue a los 1500 suscriptores. Entonces, no se pierdan la oportunidad, asegúrense de suscribirse. Muy agradecido con ustedes por haber compartido su tiempo aquí con nosotros y nos vemos para la próxima.